Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos en un nuevo vídeo, ¿vale? Antes de comenzar con el tema de la guía, comentaros que estoy haciendo un sorteo de 1850 RPs, ¿vale? Puede participar cualquiera, da igual que seáis de eWest, LAN o LAS, ¿vale? Os dejo el enlace al vídeo donde os explico cómo entrar en el sorteo, ¿vale? Los pasos a seguir son muy fáciles, es un vídeo de 2 minutos, 3 como mucho. Así que nada, os invito a que entréis y ahora ya sí vamos a comenzar con la guía. Bueno, voy a ir con estas runas conchera, ¿vale? Brujería, cometa arcano, banda de maná. Ya sabéis, esta para hacer más daño. Banda de maná para el tema de maná. Trascendencia para el tema del CD. Así tienes antes las habilidades. Piroláser para el tema del pokeo y así las quemas. Inspiración, calzado mágico para tener la puta ligeramente gratis a los 12 minutos. Y correr un poquito más, ya de por sí. Y las galletitas para el tema de la vida y el maná. Y en las pequeñas, pues fuerza estable para hacer más daño y armadura. Porque viendo el equipo enemigo, son todas Ds: Olaf, Rek'Sai, Caitlyn, Pyke. Sí, voy con esta. Aunque quizá el Pyke me pueda llegar a coger. A joder, si me pillas, estoy jodido. Lo único de bueno, si le tienes una buena heal, le estuneo, le juego yo a él. Así que estamos ahí, en igualdad de condiciones. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Xerath. Vamos a ver qué tal, chicos. Nos quedamos aquí en el red. Estoy jugando con Credence, puedes salvar. Y esas vainas. Mira cómo baila, joder, qué flow, hostia. Ten, ten, ten. Tengo la skin esta porque, bueno, me salió. Tenía mazo de esencia naranjas y he dicho, pues, ¿por qué no me la pillo? Tengo también la de las arenas, pero yo qué sé. Me apetecía tener esta. Me sobran las esencias naranjas. ¿Ya estás ahí o no, creen? No sé, sí, yo estoy aquí, me estaba matando una mierda y no puedo. Ah, es que está jugando al Pokémon, o eso me ha dicho. Sí, Pokémon Clover, Hacklum. ¿Qué mierda es esa? ¿Pero en qué? ¿En el móvil o qué? Sí, ¿sabes qué es un hack room? Nope. Es básicamente un fanmade, ¿sabes? En plan, que hace la gente con. En plan, y coge los archivos de un juego original de Pokémon. Ah, de los Y él antiguos, hace ¿no? encima, sí, y él hace encima toda su historia y tal, y pues. Quedan cosas muy guapas. ¿En serio, tío? LOL. Sí. Son como juegos totalmente diferentes hechos por fans, y algunos están mejor que los originales, ¿eh? Ya, me imagino. Bueno, a ver, vamos ahí a ver qué tal. Voy con Syndra. Fua, qué mierda. Aunque algunos son unos cachondos. Este tiene un Pokémon que se llama Iguala. Y literalmente es un moro, ¿sabes? Que su habilidad es explosión. Qué cabrón es, tío. Se llama Iguala. El Pero luego te paso la puto foto. humor negro, chicos, es lo que tiene. Vale, ya sabéis que con la pasiva de Xerath das un básico y recuperas maná. Si das el básico al campeón es pues recuperas más maná, así que viene bastante bien, al menos dar el básico. Pero hay que tener cuidado porque es un Pyke y como nos pilla estamos jodidos. Con la Q vamos pokeando, ¿vale? Y directamente lo hacen hierba cuando tiréis la Q, así nos ve cargándola la Q y entonces no se la esperan. Pues si no se ponen a moverse, a lo mejor te la esquivan. Estoy con una Syndra aquí en bot, no sé yo si esto va a rentar, pero bueno. Vale, ya tenemos la W, perfecto. Ah, qué mal, tío. Le robó un minion. Shit. Wow, lo ha hecho bastante bien ahí, ¿eh? El Pyke, la verdad. Vale, he tenido que gastar el flash, pero no he gastado la barrera, así que. Pero Pyke ha gastado flash. Joder, macho. Un puto Ignite doble, desgraciado. Ignite y fantasma. Puto Pyke, joder, mazo como champ, tío. Pero aún así es que una Syndra en bot, tío, es que eres el putísimo amo con Syndra, no gusta nada que vaya con personajes así. Como si coman la trama está muerta, ¿eh? Ay, que se crea que voy a ir a por Pyke y que voy a ir a Caitlyn. Sale bastante más worth. Ahí le da el básico, me queda el minion, sorry, pero era más que nada. Venga, por robarte un minion, ya me pinguea. Venga, relaja las tetas, chavala. Madre mía, cómo es la gente, tío, por un puto minion, tío. Oh my god. Wow. Cómo es la gente, tío. Joder. Vale, en estos momentos en los que no puedes dar básicos a los campeones, pues bueno, si tienes la pasiva la aprovechas y das a los minions y ya está. Además, el enfriamiento son de 12 segundos, así que. Nada, pues hemos esta línea y nos vamos. 21 de farm a 19, está bien. Vale, va a querer. Quiere seguir pusheando, así que. La voy a ayudar a pushear la línea. Tampoco le quiero robar minions, que si no nos reporta. No, hombre, verdad que el support no ha de robar minions, pero bueno, por un minion no creo que es.
se vaya toda la mierda, ¿eh? Vale, ves. Mierda, hijo de... Vale, ahí le he dado bien. Al menos, mira, tío. He fallado el stun, es la putea, pero bueno, ya sabéis que la E lo que hace es stunear, ¿vale? Tiene este rango, tú das a alguien y le stuneas, tan simple como eso. Luego el centro de la W, pues, ralentiza. Se suele utilizar eso, el stun, para dejarle quieto y luego aprovechar el stun, pues, para meter la Q o la propia W y así no fallarla. O la ralentización del W para no fallar ni la E ni la Q. Más, se suele hacer eso, lo de tirar W, ralentizar y entonces ya tiras la E y así da sí o sí. Pero bueno, eso ya depende de la situación. Vale, a ver. Siempre que podáis pillas un ping, ¿vale, chicos? Y vamos a ir a por el capítulo perdido, por el tema del poder de habilidad, el maná y eso. Vamos a ir a por el eco de Luden de primeras. Es el mejor ítem con Xerath. Como primer ítem. Vale, han guardado esta zona, ten cuidado, sí, Cira. Joder, Cira, digo, madre mía, Sindra. La putada de Xerath es que a veces con estas movidas de pokear y tal, pues robas algún que otro minion. Pero bueno, es lo que hay. Cosas de la vida. Intentar no robar ninguno, pero bueno, si robéis alguno, pues tampoco es la hecatombe, ¿no? Tampoco es el fin del mundo. Es que la gente, macho, le robas un minion tú. Te pinguea en plan, hijo de puta, es en plan, joder, a ver, si te robo varios, lo entiendo, pero. Si es solo uno, tampoco es para tanto, ¿eh? Me gustaría darle un básico a Pyke por el mana, pero bueno, solo le da el minion y ya está. Es que creo que es el doble de mana lo que terminas obteniendo, así que terminas rentando. Hola, Pyke. ¡Ah, qué mierda! Digo, si se adelanta le doy, si no, no. Shit, qué mierda. Bueno, bueno, otro básico al minion, recuperamos mana por la pasiva. Y bueno, parece ser que evidentemente Syndra no quiere pushar, hace bien. Uy, qué malo soy tirando las putas es, tío. Vale, ahí no me ha stuneado, así que worth it. Vale, eso ha sido worth it. Ahora tengo... ¿En serio? ¿En serio? Se ha ido hacia atrás. Se ha ido hacia atrás, lol. Eso sí que no me lo esperaba. No sé qué coño ha hecho Caitlyn ahí, tío. Se ha comido la hostia de gratis, loco. Pues nada, chico, ala. De puta madre, mira, una kill de gratis. Eso es lo bueno de Xerath, ¿vale? Tiene tanto alcance que a veces pues pasan estas cosas, ¿no? Hasta luego, Caitlyn. Pues no está mal la skin esta, ¿eh? La había subestimado. Me mola más que la de las arenas, yo creo, ¿eh? Y mira que no soy mucho de las skins estas... hostia. No sé mucho de pillarme las skins estas oscuras. No me suelen molar mucho que digamos, pero bueno, la de Xerath tiene su encanto. Vale, yo me piro. Lo más seguro es que me venga. A ver si puedo hacérsela. No, digo, si aparece, le tiro el stun y le reventamos a hostia. Si no, pues vaqueo. Oye, mira, parece que no ha aparecido, así que vaqueo. Lo que quería hacer Pyke era meterme miedo para vaquear, para joderme el back. Y no, no la conseguí. Vale, el dragón está up, así que vamos a pinguearlo. Porque a veces el jungla está un poco dormido. Es un Garen jungla, en serio. Me acabo de dar cuenta. Ah, bueno, me jodas. ¿Qué tal vas en top, tío? Como los gente. 0-4, hostia puta, ni me había dado cuenta. Madre, loco. Tío, la suerte hoy está jugando en mi contra, pero más que siempre. Hostia puta. Entre que se ha hecho Jade el Rey y se ha llevado 2 kills del Garen, bueno, una, en el early, me ha jodido. Puf, puf, good luck, chaval. Ah, sí, esto está... Tío, mola mazo tirar la W con Xerath, tío. Sale la tierra, loco. En el centro, mola mazo. ¿Qué va? Puf, estás jodido, colega. Es que no puedo hacer nada. Con Hoja del Rey, con la suerte que tengo, es como la peor combinación. Bueno... Eso sabes por qué pasa, por jugar al puto Pokémon, tío. Te sí, estás oxidando, tío. Deja el Pokémon, tío. Más LOL y menos Pokémon, tío. Me estoy oxidando. Sí, tío. Que la hoja del rey esté tan rota y nadie la nerfee, pero me estoy oxidando. O sea, lo que sí que está rota es la puta Q, que parece ser que tiene más alcance del que en el dibujito pone. Porque le tiro la Q a Caitlyn y digo, no le doy, y le he dado. Hace una de, ¿what? El puto alcance de mierda que tiene, tío. Bestial, toma. Es que se las come todas, tío. Ahora, ha tirado kill de puta madre. No sé qué coño ha hecho Caitlyn ahí, sinceramente. Estuneado, en pleno aire. Qué buena. Vale, hay que tener cuidado con Rek'Sai, que nos puede venir. Vamos a guardear la zona.
Vale, tengo la ulti. Yo con la ulti soy muy malo. Suelo fallar todas las putas ultis. Aviso. Vale. No sé si estoy diciendo que se me dé mal cheras total, pero las ultis se me dan como el puto culo. Pero fatal, ¿eh? Así que no se espere gran cosa. Avisaos estáis. Vale, usamos la pasiva. Nunca os olvidéis de usar la pasiva, ¿vale? Puede ser con campeones, pero si no. Creo que incluso a mí se me olvida muchas veces que tengo la pasiva y no la aprovecho. Vale, tengo 2 segundos. Le doy un básico. Ahí está. Vale, me queda un minion. Pero ha sido porque la ha dado a ella. Tampoco me lo quería quedar. Así que. Ahí está. Sabía que iba a hacer lo del flash. Vale, perfecto. Al menos he ganado un poco de tiempo. Tengo. A ver, se la puedo medio hacer. No me jodas que he fallado eso, tío. Oh my god. Vale. Nah. Vale, ahí sí que la he medio cagado un poco, pero bueno, ha salido worth. Vamos a pulsar esto un poco. Sin robar el minion, claro está. Que si no, nos reporta. Vale, así está bien. Vámonos a base. A lo mejor viene Pyke, ¿eh? A lo mejor no lo creo, pero. Lo bueno es que antes de vaquear, intentar pulsar la línea. Porque ahora todos estos minions los está perdiendo, ¿vale? Tanto el ADC como el support enemigo. Es experiencia que pierden. Así que worth it. Antes de pillarme la bota, me voy a pillar la vara. Para hacer más daño, que coño. Así spameo más aún. Vale, en bot vamos bien. Todo ahí en todo. Bueno, al menos te has pillado la malla y el chaleco. No creo que te mate mucho ahora. Que no. Es un Olaf. Se nota que no juegas todo, ¿eh? No, no, si lo sé. Un Olaf encima con un ojo al rey, olvídate. ¿Cuántas cargas llevas de la ulti? Dos, ¿no? Dos. Bueno. Que no puedo gastar la ulti a lo tonto porque. Bueno, que es que no puedo hacer nada, o sea, es. Si hubiese tenido suerte, ahora mismo yo iba 6-1 y él iba 0-5, pero no he tenido suerte. La ha tenido él, como siempre. Ten cuidado que te van a gankear ahora, ¿eh? Lo más seguro. Claro, sí. Hombre, también piensa que tenemos un puto hogar en jungla. No sé tú, pero yo no lo veo muy worth. Que a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero no creo que sea muy worth. Vale, he hecho gastar aquí en el flash, worth it. Damos un minion. Por el tema de pasiva, coño. Ahí. ¿Se me ha bugado la pasiva? Ah, vale, es que tengo mana entero. Que como he tirado habilidades, pues sí que recupero mana rápido. Vale, Pyke está por aquí. ¡Madre! ¡Se ha comido todo! Perfecto. Se ha comido una de hostias que flipas. Ojo de tormenta. ¿Esto qué era? Capri golpeado por la Q. Al máximo alcance, ¿no? Casi. Venga, qué asco de... ¿Cómo odio eso? Como estoy muerto ya, al menos, antes de morir, pues cuanto más daño haga, mejor. Qué asco, odio cuando stuneas a Rek'Sai, pero como. Pero Rek'Sai, si hace el túnel y tú le stuneas, ya llega al final del túnel, no es como que le dejas ahí entre medias. Me tenía que haber guardado más la E, pero yo creí que le podría llegar a parar, veo que no. Aún así sigue, hijo de puta, qué asco. Me encanta la skin esa de Rek'Sai, tío. Me hace una gracia cuando hace el túnel. Bueno, el gan en jungla, tú, que está llevando. ¡Uy! Venga, yo creo que se lo hacen. Bueno, hay mucho minion en su contra. No, no, piros porque. Buah, la mierda, ala. Doble de Pyke con la ulti a tomar por culo. Ahora ya. Se han cambiado las tornas. Un saludo, Jaira. Un besito. Un saludo, Ceretas. Gracias por el directo. Gracias por seguirme. El Men, Rance, Gago barra baja 12. Mecoboy, Alfredo. Frego, un saludo, chicos. Un placer. Aseguramos el gordo, ¿vale? Ya que lo iba a perder Syndra, pues al menos me lo quedo yo. Ah, la W no es siempre la Tierra, ¿no? ¿Va cambiando de planetas? W. Sí, la W. Al tirarla sale un círculo en el centro y a veces... Antes vi a la, que salía la Tierra. Pero creo que ahora... no sé si era... Saturno. Bueno, es que no sé cómo vas a skin. Puede ser así, mola un huevo. Mierda, Pai.
Vale, le he dado todas. Le he dado todas y hagas el heal, worth it. Vámonos, loco. Vámonos. Vas a romper el túnel. Vale, buena esa. Ah, no, pues ahora ha salido la W, no sé. Se da random, ¿no? Sí, a lo mejor es eso, es aleatorio, no sé. Vale, Pike te, va a mid, hostia. Avisaos. Vale, al menos no se me ha roto esto, así que dentro de lo que cabe. Bueno, Syndra creo que ha vaqueado. Tendría que haber farmeado esta oleada, Syndra, pero bueno, ya me la farmeo yo por ella, no pasa nada. Vale, el Drake está up, vamos al Drake. Drake up. Vale, buena esa. Vale, una vez termines en fase de líneas, intenta guardar zonas como esta de aquí, ¿vale? Es un buen guard ese, para tener la jungla enemiga controlada. Y tío, ni un puto Drake nos hemos hecho. Este jungla no. Este jungla me da a mí que no. Vale, bien, buena. No, hombre. Quiero gastar. Si lo doy a la torre, más que nada es por el tema del oro del tributo. Buah, el puto lazo. Cuidadito que esta mierda está fedeadísima. ¡Estuneado! ¡Justo! Ahí está, vámonos. El buen stun, loco. Well, I fade. Lo peor es que se salva el hijo puta. Ya. Vale, a ver, vamos a pillarnos esto. El morello nómico no va a venir de puta madre para cortar curaciones, pero estoy por pillarme el Zonias de primeras porque me da miedito. Voy a esperar a las botas. Muy bien, mejor. Ya tenemos cuando... Para cambiar del ward normal a lente del oráculo, os aconsejo que eso, ¿vale? Es cuando se determine la misión del ward, del ítem de support. Cuando ya puedas poner wards con este ítem es cuando se suele pillar lente del oráculo, ¿vale? Sí, tendremos que hacer swap. No sé qué hace Syndra en mid en vez de en top, la verdad, pero bueno. Yo vi con ella, tampoco la puedo dejar sola. Que ahora mismo con la piel o el afo, el pike está muertísima. Gracias por seguirme, Gabri, Sebe, Sabes, Pichu, Akhath, o como se diga. Un abrazo. Vale, vamos a usar lento del oráculo, por 6 wards, por la zona. Mira, aquí hay uno. Cuidadito, no vaya a ser que nos vengan. Este ward está muy roto también. ¿Ves? Ahora ha salido otro planeta. Yo creo que van cambiando de planetas, ¿eh? Con la W. A ver, tengo que probar. Vale, el azul ese es el que siempre sale. Bueno, es que no lo sé. No sé si es... Nah, ese está muertísimo, así que... estamos jodidos. Vale, mierda, me quedo todos los minions, pero yo lo que quería era pusear. Pero bueno, cosas que pasan. Oh, hostias. Cuidadito que viene el puto Olaf y está fedeado. Retirada. Miedito me da. Te digo a mí lo que me da. Me imagino, me imagino. Miedo no, cáncer. Vale, me voy a mantener aquí en mid, aunque la torre la van a tirar, pero... Lo poco que le quito a Olaf se la recupera en 0, de un básico, macho. Su puta madre, qué asco. ¿Ves? Ahora ha salido el planeta un poco más rojo. ¡Oh, mía! Sarrín. Está Kassadin también por ahí, así que... ¿Qué hace Garen, tío, metiéndose? Ay, qué puta, ahí me la hizo. Ah, no llegó mi Q, qué mierda. ¿Ves? Ahora salió la Tierra, vale, sí, va cambiando el planeta.
Pues eso mola. Nada, tenemos un equipo de mierda bestial, pero bestial, ¿eh? Vamos a dar básico para la pasiva. Yo creo que se puede ganar aún, ¿eh? La partida está jodida, sí, mazo. Pero se puede llegar a ganar, ¿eh? Pero me da una pereza. También. Joder, no me ha dado ni tiempo a tirarme la barrera. Creí que aguantaría un poco más y no. Ahí tenía que haberle dado la barrera directamente. Por tal de economizar ahí, me ha salido mal. Voy a pillarme el cronómetro. Voy a ir a por el Zonia ya. Adiós, Syndra. Ojo, es que mira el Olaf, tío, debajo torre. Y se salva encima, hijo de puta. No, me salgo. Venga, hasta luego, sí. Loco. Sí, sí, se salva. No se leo Balsam, no se leo Power. Gracias por seguirme, Benji. Uy, esas caderitas a los Akira que le acaba de hacer el Rek'Sai, ¿eh? Le ha jugado toda la cua. Tengo la ulti, no llega aún, no llega. Vale, aquí, a este sí. ¡Toma! La kill sin querer, macho. No que me la quería quedar, la verdad, pero. Ha sido una de al menos le doy uno. Y mira, y justo me la he quedado. Cosas que pasan. Al menos, bueno, tengo yo la kill y ellos dos assist. En vez de yo nada. Así que, dentro de lo que cabe. Además, tampoco me fío de este equipo. Así que prefiero quedarme yo las cosas y esas mierdas. Aunque son hijo de puta. Y ahora Olaf tiene la ulti. ¡Retirada! Que viene el power up, tú. Hostias. Hostias, hostias. El casa, cuidado. Vale, es eso, ¿vale? A la hora de stunear, tiras WQ rápidamente. No hace falta cargar la Q para tirarla. Sí que es verdad que tiene muy poco rango si no la cargas, pero tiene el rango suficiente para aprovechar el tema de... Vale, ya está. Oh, hostias. Joder, es que es ver al bárbaro tú y me cago, ¿eh? Apriete el culo y trago la silla, loco. Ten cuidado, ¿eh? A ver, estoy yendo, pero tampoco es que haga mucho que digamos, ¿eh? Contra este, ¿eh? Olaf. No, no llega, no. Vale, le di. Decirle esto ni hago, no. No sé pelearnos ahora, me da mi que no. Ni ahora ni nunca. Es que, tío, Caitlyn está en la mierda, tío. Pero claro. 11-1 el Olaf, chaval. Estoy cagado. Encima, se están suicidando ahora todos, tío. En vez de intentar remontar, se están suicidando ahí a lo loco, tío. No se leo Manuel, no se leo Magikar. Gracias por seguirme, Surip. Y también otra vez Surip en Twitch. Gracias por seguirme en los dos sitios. Uy, esa Q se me ha ido un poquito bastante, yo creo. Vale, voy a bot, pero vamos. Voy a tener cuidado que estoy solo. Y Chela solo no es que haga mucho. Vale, a ver. Quédate el fan de mid. No, Wurzit, que te lo quedes tú. Tengo que guardar esta zona porque a lo mejor nos intentan... Hostias. Cuidado. Joder, besas el palco. Espérate que no vaya por mí, el cabrón. Que como corre macho el puto Rek'Sai, ¿eh? Hijo de puta. Como lo conoce el muerto. Voy a guardar a Barón por si las moscas.
Vale, toma ostión en toda la boca. Voy a intentar hacer una cosa, ¿vale? Vale, viene Rek'Sai. Vale, perfecto. Ahí, buena. Bien, bien, bien. Por cierto, no sé por qué de segundas me estoy subiendo la E, se sube la W, ¿vale, chicos? Es que es eso, si doy a Caitlyn una con solo Qs, es que la reviento el orto, ¿eh? Le diste, no sé si le he dado yo lo después, creo que no. Va, perfecto. Vale. Tranqui, tranqui, tío. Qué asco, la puta ulti de Olaf, es que es bestial, tío. Oh, wow, ¿qué coño? El Kassadin por detrás, hijo de puta, tío. Qué asco, tío, se ha dado toda la vuelta, claro, haciendo casa. Ah, qué mierda, tío, me ha deleteado. Ah, fuck, ahí teníamos bastante ventaja. Ya hemos perdido esa ventaja que teníamos. Pero se puede ganar esto, se puede ganar la partida. Pues eso, chicos, ya sabéis que la ulti, que no lo expliqué antes, bueno, es tan simple como... Te pones a canalizar y es apuntar. Tiene bastante rango la ulti, pero claro, tienes que apuntar. El puto Olaf, macho, es que se mete en nuestra cocina, nos hace unas tortitas y se pira ahí con toda la vida, macho, no me joda, macho. Su puta madre. Quédate, Stefano. Yo iré a top porque va a haber pelea en top. Sí, míralo. Pues falla ahí todo, tú. Vale, al menos le da con una habilidad y me queda la kill y me va a decir algo. No ha sido apuesta, coño, no ha sido apuesta, que luego me dice... Vale, vale. Las putas ultis, tío. Me encanta, tío. No, oh, qué asco. ¡No! Justo le di la barrera, justo le da la puta barrera, tío. Dios. Esto me pasa por intentar ganar tiempo. Este era un Kassadin. Ya, pero me ha dejado justo a nada de vida y digo, me cago en la puta. De tenerla en la entera, nada. Tampoco me esperaba al... al otro, bro. O lo hacéis, ¿no? Es que si lo hacéis es bastante, bastante, bastante worth. Hombre, deberíamos hacernoslo. Bueno, es que digo, a que lo roba Kassadin, lo estaba viendo. Yo puedo correr porque a lo mejor... Vale, el Drake está... Tengo la ulti. En cuanto salga. La puta es que ahora yo no tengo varón, pero bueno. Sí, el support, así que dentro lo que cabe. No se lo deja más. Vale, es la puta de las ultis, que es apuntar y si das bien, si no, pues... Y tampoco me puedo quedar ahí tanto tiempo canalizando. Joder, no tengo rango, tío. Vale, mira, ahí está el... Hay que tener cuidado porque sé que Kassadin estaba por la zona, ¿eh? Vale, muy buena esa. Yo me quedo aquí con Syndra. Vale, vale. Parece que ha vaqueado. Es que me quedo con Syndra porque digo, si Kassadin está por la zona, se la deletea en 0, pero si estoy yo, a lo mejor se la hacemos. Vale, muy buena, chicos. Esto se gana, hostia. Esto se gana. Mira, toda la marcada que le estás haciendo. ¡Ah! Ya está, ganado. Vámonos. Pues GG, chicos. Pues nada, chicos, ya sabéis, si os gusta like, si no os gusta dislike, dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido el gameplay. Y hasta el siguiente.